El incendio que dejó a 3 integrantes de una familia muertos por intoxicación, además de la pérdida humana, causó destrozos materiales en una tienda de abarrotes de la colonia Valle de San Bernardo. Pese a que algunas personas que habitaban el inmueble lograron salir, Micaela, de 60 años, y sus hijos, Cristian y Luis, de 25 y 18, no corrieron con la misma suerte, ya que cuando fueron rescatados por los bomberos, ya no tenían signos vitales. Hoy por la mañana, vecinos colocaron veladores en forma de una cruz en la puerta del 404 de la calle Piedras Negras para recordar a los fallecidos a consecuencia de la intoxicación por monóxido de carbono. El siniestro, además de llevarse las vidas, causó daños materiales en una tienda de abarrotes aledaña al lugar de los hechos. Don Luis, encargado del negocio, relató lo que vivió después de haberse enterado que sus vecinos, quienes les rentaba la propiedad desde hace más de 7 años, habían fallecido. Todo eso que pasa, yo me enteré porque a mí me hablaban por teléfono que viniera, porque yo soy el dueño de la tienda. Digo yo que me hablaban a las 2 de la mañana. Hoy en la mañana, que por fin puede acceder aquí a su negocio, ¿de qué se percata? ¿Cuáles son los daños que encuentra, señor? Pues mire, nomás ahí están. ¿Tiene usted algún monto, señor, de no. No. Las personas, sus vecinos, señor, ¿usted los conocía? ¿Cuánto tiempo tenía de tratarlos? 7 años y medio. ¿7 años y medio? ¿Ellos le rentaban o qué relación había? Ellos me rentaban. Ellos son transportistas de diferentes cosas. Aquí vivían. Sí, aquí vivían. Entonces. Aquí vivían. No sé si vayan a venir o se vayan a ir para otro lado. ¿Cómo era el trato con ellos, señor? No, el trato con ellos es un trato mucho, muy bonito que yo llevo con ellos. Basta echar un vistazo al interior de la tienda para ver las botellas de plástico de productos embotellados, la mercancía como productos no perecederos y hasta los refrigeradores de los proveedores ya inservibles. Hasta el momento, las autoridades desconocen qué fue lo que originó el incendio. Para Zona Franca, Jorge Hernández.